21 de noviembre de 2009. Mañana es el día del rey. Decreto Casa Real. Casa Real proyecta urgentemente un decreto especial, entre comillas. Su Majestad amplía la dependencia a aquellos que le hinquen las rodillas. La ciudad donde se vive, la casa donde se habita, el barrio donde se habla, el continente que asila, se ama siempre porque en este se desarrolla la vida y si se ve que peligra, se evapora la sonrisa. Pero el grandioso lloró cuando, previniendo el mal, visionó trincheras, luchas por no promover la paz. Casa Real prepara sus soldados para avanzar por intrincada senda y así, con fuerza, retirar los ayes que regalan las sangradas vendas. Al poste de la entrada en el solemne, un trompetista simuló la efigie con soplados sedosos de gasitas para servir rastrojo a la calvicie. Dadabel se soleó en un huerto donde el atado lo regaban siervos que empezaban por 12 y en el vilo derramaban su trompo como ciervo. Se ve fácil que tiene la montaña una gota de tierno recipiente donde cabe el compás y la puntada de una recta final inconsistente. Casa Real levanta al rey en trono por encima de reinos y poblados, pues quiere que lo vean cualquier persona, estén en oficinas o en arados. Con barajas y dados no se gana, pero sí con los rayos de infinito, pues la salsa vital del cuerpo humano en postrar y servir a Dios bendito. ¿Qué causa mordida en la reyerta? Imitar los ayer averiados, por lo cual el presente es el sonante y debe protegerse de lo ahogado. Los cabellos de cuántico y del cedro están a la milésima contados, protegidos, tranquilos y absolutos, personales, diversos y sagrados. En todos los carismas colorados se escucha la canción de la verdad y al no verla, el grandioso en la muralla fue su causa de llanto y de penar. Lección, justicia, paz, resolución, probable resarcir y caminar, un punto y otro punto y una recta, la forma de llegar hasta el cantar. Cuando llegue el abril de la nevada, quiero estar con vosotros para daros el pan que os alimente y la caricia de mi agua de Dios por ser soldados. En siglo XX y I y 2009, el rey puso su reino en los humanos, su cuerpo, su sentido, su pensar, de todos los que están bajo sus manos. Casa Real continuamente edita el decreto especial de, entre comillas, Su Majestad amplía la dependencia a aquellos que le hinquen las rodillas. Donde cabe
el compás y la puñalada de una rueda tropical inconsistente. La recoge poco.